años y vamos trabajando. Sé que hay muchas cosas por hacer, pero estamos organizando nuestras plazas, estamos haciendo leyes justas en beneficio de los comerciantes. No viene al caso, pero sí me permito manifestar ordenanzas que no puedo proteger el comercio ilegal de nuestro sector. Preocupados los estados municipales, los señores directores deben ejecutar dichas ordenanzas que fueron realizadas en el seno del Consejo. Yéndonos del espacio deportivo, aquí no debe existir vencedores ni vencidos. Aquí debe existir, aquí debe ganar el deporte. Tenemos al día de hoy, las que nos persiguen, que están al lado de nosotros, siendo hoy en día nuestras mascotas. Agradecerle a los jóvenes de las bandas que siempre han estado pendientes de los derechos. Manifestarles también que este momento de la confraternidad de los comerciantes. Estos escenarios deportivos fueron creados para ustedes, señores deportistas. Fueron creados para estos eventos deportivos. Jamás en nuestra administración no se ha permitido utilizarles de otra manera, a más que para nosotros. También decirles que hay una empresa que siempre ha estado preocupada por estos eventos y ha estado pendiente en colaborar. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero de Urquiza, quiero un fuerte aplauso para esta empresa que siempre ha estado pendiente de la colaboración. Pero también está en nuestras manos, señor director, el ingeniero Augusto Ayala, la marca La Catalina. Señores deportistas.